Pinkamena ha sido la peor pesadilla entre Bromis y Pegasisters, ya que pasa de ser una pony divertida a una asesina con depresión. Ella es una asesina psicópata en serie capaz de matar ponis para rellenar sus pasteles con sus órganos. Su meta es matar todo en Ponyville y hacer versiones de la muñeca de sus amigos fuera de su propia carne. Su historia comienza en el episodio Fiesta para una, donde Pinkie se puso triste y se convirtió en Pinkamena. Sus crímenes serían asesinatos, mutilaciones, manipulación, secuestro, tortura, canibalismo, tiranía, robo hasta crueldad animal. Sin duda, una psicópata vengativa. Normalmente usa un cuchillo de cocina afilado, pero también le gusta usar unas tijeras, una motosierra, otros cuchillos y agujas. Pinkamena de Anne Pie se describe con una piel rosa oscuro, al igual que su melena, que parece haberlo rapado hasta la mitad, apenas se puede ver una oreja. A veces lleva un vestido hecho de pieles de sus víctimas. Anteriormente, sus ojos eran azules al igual de Pinkie, y ahora sus ojos se habían transformado en un rojo sangre. Además, su sonrisa da miedo. Sin embargo, ha causado el miedo entre Bronis y Pegasisters, incluso con la frase "La vida es una fiesta".